Muy, muy, muy buenas noches a todas y a todos. No se imaginan el placer que estamos teniendo de mostrar esto que están viendo en pantalla en este momento. De verdad que queremos dar un agradecimiento muy especial a quienes nos regalaron el cielo de esta noche y nos ayudan con su aporte para que el planetario pueda seguir navegando el universo. Les damos una bienvenida astronómica a quienes regalan este viaje que les están viendo en este momento en pantalla y a todos y todas los que nos acompañan hoy. Pipe, ¿qué más, Pipe? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Excelente, bienvenido a este espacio tan espectacular que tanto me gusta compartir. ¿Cómo te ha ido? Excelente, bastante bien, gracias a Dios. Emocionado de compartir contigo. Siempre va a ser un placer hablar con compañeros. También va a ser un placer hablar con personas que siempre están con curiosidad de conocer, con curiosidad de saber cuáles son los misterios que hay detrás del universo, detrás del cielo, detrás de un fenómeno, y podérselos contar de la manera más amigable posible. Conversar siempre va a ser muy cómodo conversar. Excelente, Pipe, bienvenido. Bueno, me presento, mi nombre es Miguel Vázquez. Yo siento que yo a veces nunca no me presento mucho. Miguel Vázquez Vega, soy profesional del Planetario de Medellín, trabajo también en el Parque Explora y este es un espacio que llevamos haciendo en el Planetario desde hace más de 30 años. El cielo esta noche, siempre tenemos un invitado o una invitada especial. El día de hoy nos acompaña mi compañero de equipo, Felipe Sánchez. Felipe, ¿quieres decir algo de ti? Pues para todos, mucho gusto. Mi nombre es Felipe Sánchez Londoño. Soy mediador en el Planetario de Medellín. De pronto alguien que esté viendo por acá me ha visto por ahí en las salas, en el campo de acción. Soy estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Antioquia y soy aficionado a mirar el cielo e intentar descubrir qué formas hacen las estrellas. Me encanta eso, la observación astronómica. Bueno, bienvenido Pipe, definitivamente es un placer tenerte por acá. Bueno, queremos saber desde dónde nos están saludando y a quiénes están saludando. ¿Quiénes regalaron el cielo y quiénes están? ¿A quiénes les regalaron el cielo? Quisiéramos que nos contaran a través de los comentarios para poder saludarlos desde todas partes y darles la bienvenida al planetario virtual, por llamarlo de alguna forma. Por acá ya hay una señorita que se llama Adriana Uribe que hace un saludo especial a los estudiantes del Colegio José María Berrío. Hola Adriana y hola a todos los estudiantes de ella. Espero que los que estén viendo esto disfruten mucho este cielo. Por acá, Cristian Echeverría, unos saludos desde Caracas. Bueno, esto se volvió internacional muy rápido. Excelente, Cristian, bienvenido. Angie Muñoz también nos saluda desde Nariño, intermunicipal, internacional. Por acá, Juan Fernando Posada Aguirre hace un comentario muy, muy especial. Quiero respondérselo. Nos pregunta: ¿veremos mañana el despegue del Dragon 2? Sí. Mañana volvemos con la transmisión en vivo, con nuestros invitados especiales que también estuvieron el miércoles, con los que no pudimos lastimosamente ver el despegue, pero tenemos todas las ganas de que mañana sí se dé. Vamos a estar conectados desde la 1:50 p.m. hora Colombia para que nos acompañen todos a ver este gran paso para la humanidad. Un saludo a Aníbal Vargas, a Alejandro Madera, a Paola Valencia y a las demás personas que le regalaron el cielo. Créanme que esto es bastante especial porque yo creo que observar el cielo nos invita a cualquier persona, porque no con cualquier persona tú podrías tener una conversación bien bonita o que los dos se asombren por una forma que podrían ver simplemente por lo que podrían generar dos, tres, cuatro, cinco estrellitas. Así que un saludo a todos también. Por acá también está Paula Andrea Giraldo, que dice que está con sus hijos David y un tocayo, David y Miguel. Un saludo muy Hola David especial, Miguel. eso, un saludo muy especial para David y Miguel, que nota que estén conectados con nosotros queriendo aprender y disfrutar del universo. Luz Torres desde Montería. Hola Luz, ¿cómo estás? O Doña Luz, no sé. Señorita Luz. Desde Este está muy Yarumal. bonito. Juliana Castro se lo regaló a la mamá. Yo creo que no hay un regalo más bonito que regalarle el cielo. La luna se la regalan a todo el mundo, pero el cielo, eso es otro nivel.
Excelente. Johan Mauricio Marín nos da una buena energía cósmica desde Yarumal, Antioquia. Desde Yarumal. Bueno, Pipe, no sé, ¿te parece que comencemos entonces? Dice la gente quiere que comencemos ya. Yo creo que no sería bueno hacerlos esperar más, no sería de buena educación, así que comencemos. Bueno, para todos nuevamente buenas noches, y este cielo de esta noche es el cielo a través de otros ojos, porque nosotros podemos observar el cielo, nosotros podemos maravillarnos por las cosas, pero también podemos ver el cielo con telescopios, y los telescopios tienen como distintos filtros para poder observar diferente. A ver, imagínenselo así, digamos que estamos jugando a las escondidas en un bosque en la noche todos. Necesitaríamos unas gafas de visión infrarroja para poder ver el calor corporal y ver dónde están todos. Los telescopios usan también ese tipo de cosas para observar. Nosotros nos protegemos del cielo de la luz ultravioleta y también conocemos los rayos X. Todos esos son tipos de radiación, que no las vamos a llamar luz, sino radiación, los cuales los telescopios usan para poder observar. Por ejemplo, les quería mostrar este que está atrás de mí. Es el telescopio espacial Chandra, el cual percibe radiación de muy alta energía y nos permite observar eventos de alta magnitud en las profundidades del espacio. Pero bueno, sin más preámbulo, nos vamos a ir al cielo de hoy al mediodía. Ahora, este cielo que están viendo ustedes, que sí. Permítanme interrumpirte, Pipe, un momento, que se me olvidó decir algo muy importante, y es que en este momento ustedes están viendo en pantalla cuatro imágenes supremamente interesantes de cuatro objetos de espacio profundo que pusimos en las historias de nuestras redes, en las historias de Instagram. Vayan en este momento a Instagram y escojan cuál de estos cuatro objetos quisieran regalarle a la persona a la que le están regalando el cielo. Hay una votación. El objeto que más votos se lleve, al final vamos a visitarlo y vamos a hablar un poco de él. ¿Listo? También cabe mencionar que le damos las gracias a la Corporación Parque Explora del Planetario de Medellín por permitirnos estos espacios para compartir con ustedes, porque aunque sea virtual, no dejamos de tener esa conexión bonita con los visitantes, de contarles cosas, de generarles dudas y aumentar la curiosidad en cada uno. También darle las gracias a nuestro patrocinador Bancolombia y a la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín. Ahora, este es el cielo
del mediodía. Pero ¿cómo estamos viendo esto? Resulta que cuando nosotros observamos el cielo, podemos hacer distintos movimientos con la cabeza. Podemos girarla y podemos subir y bajar con ella. Eso nos simularía como la mitad de una esfera sobre nosotros. Esa esfera, esa media esfera que es la que podemos ver, se llama la bóveda celeste. Entonces sería como que ustedes estuvieran acostados en el piso mirando el cielo, y es justo eso que están mirando aquí. En la mitad, el sol. Cerca un punto que se llama el cenit. Para que nos ubiquemos un poquito, abajo tenemos el sur, arriba el norte, a la derecha el occidente y a la izquierda el oriente. Y miren justo lo que tenemos ahí, la luna. Hoy al mediodía salió la luna. No la pudimos ver muy bien, gracias a que la luz del sol reflejándose en la atmósfera nos hace como una capa de luz que no nos permite ver hacia afuera. Y gracias a eso vemos el cielo de este color. Pero ¿qué pasaría si la quitáramos? Vamos a quitar la atmósfera y vamos a ver qué nos oculta el sol en un cielo de mediodía. Miren, que aunque el sol esté en el cielo, si quitáramos la atmósfera, podríamos ver todo esto. Podríamos ver la banda brillante de la Vía Láctea, que es esa banda de luz que cruza el cielo de lado a lado, pero también podríamos ver algunos planetas. Se los vamos a señalar. Podríamos ver a Urano, a Mercurio y a Venus. Tres planetas, dos rocosos y uno gaseoso. Resulta que tengo muchos sentimientos encontrados con este cielo, porque este cielo me encanta, porque cuando yo comencé a mirar el cielo y a volverme fanático de mirar al cielo en un lugar de acá donde yo vivo, resulta que siempre miraba hacia el cielo y veía tres estrellitas juntas. Pero vamos a ver, yo quiero preguntarles a ustedes y que nos escriban acá en los comentarios si logran reconocer algunas estrellas de este cielo, y les voy a dejar una pista. Hay tres estrellitas que conocen muy bien. Normalmente las conocemos como las Tres Marías o los Tres Reyes Magos, que hacen parte del cinturón de un guerrero, el cinturón de Orión. Orión era un gran guerrero, y ahí se lo estamos mostrando. Recuerden que eso que están viendo ahí, las líneas uniendo las estrellas, se le dice asterismo. ¿Por qué les digo recuerden? Porque resulta que un compañero mío, Daniel Venegas, hace 15 días contó historias fenomenales sobre las constelaciones del cielo. Así que si no lo han visto y quieren saber qué mitos, historias hay en el cielo, los invito a que vayan a ver el cielo de esta noche de hace 15 días para que conozcan un montón sobre las constelaciones del cielo, sobre las historias de Orión y quién fue el que lo mató también. Ahora, vamos a irnos al cielo de las 6 de la tarde. Miren la luna donde está, justo saliendo a las 6 de la tarde. ¿En qué lugar del cielo creen que estaría? ¿Estaría en la mitad, más a la derecha, más a la izquierda? No sé. Vamos a avanzar el cielo a las 6 de la tarde para que lo vean. Acá pueden ver que la luna está iluminada justo por el lado donde le da el sol. Y nosotros la vemos a la mitad por la posición en la que estamos. Así que las fases de la luna se dan gracias a la posición donde está el sol, la luz que incide sobre la luna y la parte de la luna que nos llega a nosotros, gracias a esos tres fenómenos, a esas tres dinámicas, logramos ver las fases de la luna. Miren dónde quedó la luna, justo ahí, casi en el cenit también. Vamos a agrandarla para que la puedan ver mejor, gracias a que este es un objeto que podemos ver a ojo desnudo, pero muchísimo mejor podríamos ver con cualquier telescopio de aficionado, logrando ver, aún así, lo que astrónomos en la antigüedad lograron ver, que serían cráteres, manchas y formas. Miren, la luna tiene unas manchas de color gris oscuro. ¿Qué formas ven ustedes ahí en la luna? ¿Qué formas les parece eso? Desde un costado puede parecer las orejas de un conejo, o así como la tenemos, parece un niño jugando con un balón.
Díganos a ver si ustedes también ven eso o el raro soy yo que estoy viendo cosas raras. En el lado oscuro de la luna, una vez fueron los chinos y nos mostraron una foto de la luna color café. Acá vemos la luna color blanco, gris. La NASA también nos la ha mostrado así. Entonces eso generó mucha confusión. Entonces, ¿de qué color es la luna? ¿Café, blanca, gris? ¿De qué color? ¿De qué color creen ustedes que es? ¿De qué color la ven? Resulta que la luna es de color gris asfalto, en realidad. La vemos tan brillante por el reflejo de la luz del sol. Y que simplemente las fotos pueden variar un poco el color en cómo incide la luz en la superficie, en cómo rebota y llega al lente de la cámara que está tomando la foto. No es más. Resulta que justo a esta hora, desde cielos muy despejados, con una muy buena vista, con pocas nubes y estando muy concentrados, podríamos ver algo pasar en el cielo de la parte derecha inferior a la parte izquierda superior, de la parte suroccidente a la parte noreste. Lo veríamos como un pequeño punto, pero en realidad es un observatorio. Se llama el Observatorio Swift. Este observatorio percibe radiaciones de alta energía del espacio. Lo vamos a ver justo allí, saliendo, y va a tener un recorrido a través del cielo de 10 minutos aproximadamente. Ahora, ¿les gustaría ver cómo es este observatorio? ¿Les gustaría ver cómo es la forma que tiene, qué forma es, cómo son esos telescopios que están en el espacio? Es este. Este telescopio tiene varias herramientas que lo permiten ver en radiación visible, en radiación infrarrojo y radiación de alta energía como rayos X, como les conté. Y tiene una curiosidad. Él está por ahí observando y esperando que en algún momento del espacio haya una explosión de alta energía. Justamente se redirige hacia allá, en menos de 15 segundos, comenzando a captar información para podernos dar cuenta de qué fue lo que sucedió por allá, bien lejos. Tiene algo también muy bonito, y es que este telescopio tiene la imagen, nos logró mostrar la imagen más alejada de la Tierra. Ahora vamos a continuar viendo su recorrido, a ver por dónde se esconde, para que más o menos se lo imaginen. Y a ver quién lo logra ver en el cielo. Esto es más o menos justo a las 7:15, 7:15 de la noche, justo por estos momentos. Así que si alguien puede salir a la ventana e intentar ver, miren a ver y nos dicen. Y si no lo ven, pues tampoco está mal, porque a veces estos objetos son muy difíciles de ver, se confunden con las estrellas o con otros objetos. Ahora, ¿para qué más nos servirán estos telescopios espaciales? ¿Qué otros misterios nos permitirán resolver? Así que por eso ahora les quiero mostrar una constelación del cielo con su asterismo respectivo, la constelación de la Hidra, el monstruo marino. Resulta que dentro de esta región del cielo hay un montón de estrellas y hay una en especial. GJ357. Resulta que esta estrella tiene alrededor exoplanetas, pero ustedes me podrán decir, oiga Felipe, pero tranquilo, espere, ¿qué es un exoplaneta? Un exoplaneta son planetas que no están girando alrededor de nuestro Sol, sino alrededor de otra estrella. Planetas fuera de nuestro sistema solar. Y hasta ahora, alrededor de esa estrella han encontrado tres aproximadamente. Y hay uno en especial que está en la zona habitable. La zona habitable es esa zona alrededor de una estrella donde se podría dar el agua en estado sólido, líquido y gaseoso. Pero ¿cómo pudimos observar esto? Fue gracias a un telescopio muy, muy, muy brutal, el telescopio espacial TESS, que justamente fue puesto en órbita de una manera muy bonita. El telescopio espacial TESS consta de cuatro cámaras que están dispuestas en distintas direcciones. Estas cámaras nos podrían dejar ver una franja del cielo. En el momento que fue lanzado,
Él tuvo una órbita curiosa antes de su órbita normal. Dio dos vueltas alrededor de la Tierra y cuando llegó donde la Luna lo asiste gravitacionalmente, como empujándolo y dejándolo dar una vuelta alrededor de nuestro planeta y teniendo su órbita inclinada más o menos 40 grados. Fíjense en algo, y es que este telescopio le da una vuelta completa a la Tierra en lo que la Luna le da media. Esto es lo que le permite que los halones gravitacionales no los saquen de su órbita. Él constantemente está observando el espacio, pero justo cuando está cerca a la Tierra, él envía información nuevamente a nuestro planeta de lo que captó. Luego vuelve y gira para terminar de observar el resto del cielo. ¿Se acuerdan de la bóveda celeste? Pues este telescopio hace eso. Justo arriba, él gira y lo hace también abajo, permitiéndonos observar hemisferio norte y hemisferio sur del cielo, detectando un montón de exoplanetas. Ahora, ¿qué parece si seguimos este recorrido en el cielo? En este momento vamos a seguir avanzando nuestro cielo para mostrarles otra cosa bastante interesante. Vamos a ir al cielo de las 8 y media. Vamos a ir al cielo de las 8 y media para mostrarles algo. Mientras tanto, miren que al costado izquierdo está saliendo otra parte de la Vía Láctea, pero una parte más brillante. A esta parte la conocemos como el bulbo de la Vía Láctea. Para que todos nos contextualicemos, nuestra galaxia es un disco de gas y polvo interestelar que en la mitad tiene un agujero negro, el cual está dominando toda la dinámica de nuestra galaxia, llevándose consigo polvo, gas y hasta las mismas estrellas. Entonces, imagínense un montón de estrellas girando alrededor de un punto y estas emanarían mucha luz, mucha luz. Esa es la luz que estamos viendo en la parte izquierda de la pantalla, el bulbo de la Vía Láctea, y gracias a eso es tan brillante. Justo en este momento de la noche, que es a las 8:30, ahorita cuando llegue a esa hora, los invito a que salgan y miren al cielo y intenten ver esto que les voy a mostrar acá. Y es ese punto rojito brillante, que estoy seguro que muchos lo han visto por esta época de cuarentena en el cielo. Se llama Antares y hace parte de la constelación del Escorpión. Resulta que esto no es lo único bonito que habría en estos momentos. Hay una galaxia muy peculiar que Charles Messier la observó en algún momento y la catalogó. Este señor se dedicó a observar varios objetos, 110 objetos, y catalogarlos. Y este fue el objeto número 104 que vio. Le decimos M104, pero también es conocida como la galaxia del sombrero. Así que vamos a hacerle un super zoom para que ustedes puedan ver cómo es esta galaxia. Gracias a la inclinación que tiene la galaxia y a nuestra posición acá en la Vía Láctea, la podemos ver de esa forma, un poquito inclinada. Antes se creía que era una nebulosa, pero luego, con la ayuda de telescopios espaciales, nos dimos cuenta que tenía un núcleo activo y que también tiene un montón de material girando alrededor. Gracias a telescopios como el telescopio Hubble y al telescopio Spitzer, pudimos notar cosas de esta galaxia, como que en la parte más ancha tiene 140 millones de años luz de distancia. Una distancia bastante grande, pero aunque siga siendo más grande nuestra Vía Láctea, tiene una parte que es más angosta, lo que genera la forma aparente de un sombrero mexicano. Gracias a esto, tiene ese nombre de la galaxia del sombrero. Ahora les quiero mostrar que el telescopio Hubble y el telescopio Spitzer, que son estos dos que les vamos a mostrar a continuación, nos han permitido observar un montón de cosas, porque una cosa, como les cuento, es observar con estos ojos que solo ven invisible. Pero ¿qué pasará si viéramos en otras longitudes de onda? Vamos a ver. Nos permitimos observar la galaxia del sombrero a través de estos telescopios, y cuando lo observamos en distintas longitudes de onda nos pueden dar otras informaciones.
Abajo a la derecha tenemos una foto del telescopio espacial Spitzer. En infrarrojo podríamos ver, digamos, la probabilidad de planetas allá, de exoplanetas. Y abajo a la izquierda veríamos esta galaxia como la veríamos invisible. Afortunadamente también M104 se puede ver con telescopios de aficionado, pero difícilmente la veríamos. Necesitaríamos condiciones muy especiales para poder observar al menos una mancha notable. Y justo arriba vemos la combinación de las dos, que si nuestros ojos pudieran ver en visible y en infrarrojo, veríamos ese espectáculo de la galaxia del sombrero. Ahora vamos a ir al cielo de las 3 de la mañana. Vamos a dejar que la luna se vaya y que también vamos a capturar la luz de cada estrella, haciendo una imagen de alta exposición captando la luz de cada estrella mientras se mueve. Esto nos da como vista de todo lo que se podría mover una estrella simplemente en el lapso de 1, 2 o 3 horas. Y ahora estas son como las maravillas que suceden cuando nosotros estamos dormidos. Ahora, en este momento que tenemos el bulbo de la Vía Láctea y esa banda de la Vía Láctea justo encima de nuestras cabezas, los que puedan a las 3 de la mañana salgan a su terraza o intenten verla, eso sí, sin incurrir en salir de las reglas de la cuarentena. Salgan y véanla un poco, no más. Y van a lograr ver, y probablemente esta banda, pero que tiene muchas cosas escondidas. Tiene varias nebulosas. Las nebulosas surgen después de la muerte de una estrella y queda un montón de gas esparcido en el espacio. Ahora les voy a mostrar dos muy peculiares. Una que se llama la nebulosa del insecto, o también conocida como la nebulosa de la mariposa. ¿Se acuerdan que ahorita les mencioné el catálogo de Messier? Hoy en día también tenemos el nuevo catálogo general, sus siglas NGC, y este es el objeto NGC 6302. En la mitad, una estrella o un núcleo que emana un montón de energía que ioniza los gases que tienen alrededor. Cuando los gases interactúan con la energía de la estrella, es que podemos ver estos colores. Gracias a que se dividen estas dos secciones, nos asemejan mucho a la forma de una polilla o de una mariposa. Escríbanos en los comentarios qué tal le parece esta. Este es uno de los regalos que les tenemos también a todas las personas que nos regalaron este cielo de esta noche. Ahora, quiero que nos escriban quiénes tienen gatos en la casa, quiénes tienen un pequeño gatito, porque resulta que estos pequeños también tienen un protagonismo en el cielo y es NGC 6334, pero más bien conocida como la nebulosa pata de gato. A ver, si ¿sí logran ver la pata de gato ahí? ¿O hay que girar mucho la cabeza? Justamente podríamos ver tres aparentes huellas que en realidad son tres acumulaciones de gases de esa coloración rojiza. Pero ojo, piensen en algo. Una estrella muere y queda un montón de gas por ahí. El gas con ionización nos permite ver esos colores. ¿Y los lugares más oscuros qué? En los lugares más oscuros, el material se está densificando a un solo punto. ¿Y adivinen qué? Formando nuevas estrellas. Así que los lugares más oscuros son lugares de formación estelar realmente. Entonces imagínense, se muere una estrella. Queda un evento hermoso de ver, que podemos ver un poco borroso con telescopios de aficionado desde acá, desde la Tierra. Perfectamente los podemos ver con telescopios espaciales. Pero luego de esto, nacen miles de estrellas. Muere una y nacen miles. Para mí eso es un evento bastante espectacular, porque nunca vamos a dejar de dejarnos de preguntar cosas sobre el cielo. Ahora, casi casi para finalizar, les quería mostrar otra galaxia. Es el objeto Messier 31, conocida como M31. Pero no les voy a decir aún el nombre. Vamos a volverla más grande. Quiero que nos escriban en los comentarios qué objeto creen que sea.
El que conozca el nombre, escríbalo, pero ya, escríbanos y díganos qué objeto es ese. Es una galaxia en espiral bastante grande, o sea, como nuestra galaxia, un disco, solo que mucho más grande. Tiene un núcleo activo en su centro y pasa algo en el espacio. Las cosas que tienen más masa tienen mayor influencia gravitacional sobre los objetos más chiquitos. Y esta galaxia, que es la galaxia de Andrómeda, va a colisionar en un futuro con nuestra galaxia, la Vía Láctea. Resulta que este evento se conoce como Lactóneda. Qué nombre tan raro, Vía Láctea, Andrómeda, Lactóneda. Ok, resulta que cuando estas dos galaxias empiecen a juntarse, vamos a imaginar que cada uno de mis dedos podría ser estrellas u objetos de cada una de las galaxias. Se van a empezar a enlazar entre ellas, pasando entre sí, y gracias a las atracciones gravitacionales se van a comenzar a juntar hasta ser probablemente una galaxia de un tamaño mucho mayor. Sí, con una colisión de agujeros negros haciendo temblar toda la tela espaciotemporal del universo. Sí, eso es lo que se le conoce como el objeto, como el evento Lactóneda, que va a suceder dentro de millones y millones de años. No se asusten que eso va a pasar mañana o en un año, no. Eso va a pasar dentro de millones y millones y millones y millones de años. Así que tranquilos, por ahora estamos seguros y podemos seguir observando todos estos fenómenos del universo. Ahora, resulta que en este momento también podríamos ver algunos planetas. Recuerden, estamos por ahí a las 3 de la mañana y los podríamos ver a ojo desnudo o con telescopio. En este momento tenemos en el cielo a Júpiter, el gigante gaseoso. A simple vista lo veríamos como un punto muy brillante, pero con un telescopio podríamos ver sus bandas, que en realidad son materiales en su atmósfera que están divididos en franjas. Y cuando estas franjas en la atmósfera interactúan con otras, se generan tormentas, remolinos ahí en ese planeta, en el gigante joviano, como la Gran Mancha Roja, una mancha donde podría caber incluso el planeta Tierra. También podríamos ver a Saturno, el planeta de los anillos. Pero no es que Saturno sea el único que tiene anillos. En realidad, todos los planetas gaseosos tienen anillos. Solo que Júpiter tiene más densos sus anillos y por eso nos permitimos este gusto de poder verlos. Cuando Saturno fue observado por primera vez, creyeron que eran dos orejitas. Y cuando lo vemos con un telescopio, con un diámetro bastante grande, en la apertura por donde entra la luz, podríamos ver también esto, que son como dos orejitas alrededor de un objeto. Ahora, también en el cielo está el planeta rojo, un planeta que en un momento creíamos que tenía marcianos, pero que hoy en día sabemos que no es así. Un planeta, tal vez el segundo más estudiado luego de la Tierra, y es el planeta Marte. A Marte, lastimosamente, aún no han ido los humanos, pero sí han ido un montón de máquinas a estudiarlos y ayudarnos a saber un montón de cosas, como que muy probablemente en el pasado tuvo agua, que su superficie rojiza en realidad es un montón de hierro, de partículas de hierro esparcidos, y que en los lugares donde hubo más oxígeno se comenzó a oxidar este hierro y quedaron esas zonas de color morado. Con un telescopio bastante, bastante grande podríamos ver esto, pero ya sería con un telescopio por más o menos como el de los observatorios, o si tenemos un telescopio con un diámetro bastante grande, probablemente podríamos ver algunas pequeñas manchas en este planeta. Ahora, en esta parte del cielo, ¿qué tal si les parece que vamos pensando en algo y es cuál fue el objeto que ganó? Resulta que en este momento ganó una nebulosa muy bonita y es la nebulosa del cangrejo. Y se las vamos a mostrar en este momento. Una nebulosa peculiar, muy bonita. En el centro tiene una estrella de neutrones. Esa estrella de neutrones gira bastante, bastante, bastante rápido. Y también está cargada magnéticamente. ¿Esto qué hace? La combinación de esas dos cosas, genera que por sus polos salga un chorro de partículas.
y que alrededor de la zona ecuatorial de donde ella está girando, se genera ese flujo de gas interestelar girando alrededor de esa estrella de neutrones. Cuando sucede esto con una estrella de neutrones, estas características nosotros las conocemos como un pulsar. Pero pasa algo, esta nebulosa la vemos con estos colores azul, blanco, estos colores tan llamativos, gracias a esto que tengo acá atrás de mí, el telescopio espacial Chandra, que gracias a que percibe radiación de alta energía, podemos ver estos eventos, que efectivamente son de alta energía, y perdónenme la redundancia, porque es que con nuestros ojos no tienen como el poder de percibir esas longitudes de onda de tan alta energía. Pero sí, este es uno de los objetos de los cuales nos podemos maravillar, que hemos podido observar gracias a telescopios espaciales y que hoy en día nos permiten contar historias como estas y regalárselo a todas las personas, como todos ustedes se lo regalaron a las personas que le regalaron este viaje y como yo se lo quiero regalar a mi papá, a mi mamá y a mi novia que me están viendo en estos momentos. Y un saludo a todas las personas que nos están viendo y espero les haya gustado mucho el cielo de esta noche. Muchas gracias. ¿Y qué opina la gente? ¿Cómo nos fue? ¿Qué les pareció? Por acá veo un comentario, es que de pronto no parecía un cangrejo, se los voy a explicar rapidito. La parte donde giraba era algo como así, y por acá salía el chorro de partículas, asemejada como el caparazón de un cangrejo, de esos que tienen como una forma como de pirámide, pues esférica, si se puede decir así más o menos. Pero bueno, estas imágenes también las pueden buscar en internet, pero vean, Miguel nos hizo el favor de volverlas a ver. De volverla a mostrar, perdón. Claro que sí, todas las que quieran, todas las que quieran. Entre más corchadora mejor, porque si de pronto no llego a saber la respuesta, me mandan a estudiar. Y de eso se trata en realidad, de hacernos preguntas que lleven a conversaciones muchísimo mejores. Bueno, me acaban de decir que volví a cometer el mismo error de no abrir el micrófono. ¡Ah! ¡Qué rabia! Tú me estabas escuchando, Pipe, pero la gente no me estaba escuchando. Podemos repetirlo rápidamente. Sí, estaba comentando que pasaron muchas preguntas y muchos comentarios y fue muy difícil seguirles el hilo, entonces vamos a abrir un espacio de preguntas para que tú, Pipe, nuestro invitado especial, las respondas. Y yo te las voy a mandar al WhatsApp. Este es el momento en el que es ideal para que ustedes hagan las preguntas e intentamos responderlas las que más podamos. ¿Listo? Claro que sí, claro que sí. Se me olvidó hacer un saludo especial de mi parte y qué pena si le robo 2 minutos, y es que quiero saludar a mi hermana Jessica Sánchez, que en este momento está terminando su tesis y que le deseo la mejor suerte del mundo y que le mando un abrazo muy grande y que me hace mucha falta. Bueno, ahora sí, las preguntas. Necesito que nos estallen ese chat de preguntas, que nos mande preguntas para responderlas todas. ¿Cuáles satélites artificiales podemos observar al menos con binoculares? Nos pregunta Leonardo Torres. Bueno, resulta que de pronto puede ser un poco difícil observar con binoculares, ya que estos objetos en el cielo tienen una velocidad mientras pasan. Pero, por ejemplo, yo creería que si logran mantener el pulso mientras lo van observando, mientras se va moviendo, perdón, podrían observar la ISS, podrían observar también el telescopio Swift, pero igualmente esto es muy difícil porque es que son objetos demasiado, demasiado pequeños y son difíciles de ver, la verdad, bastante difíciles. Pipe, permíteme, te interrumpo porque yo me acuerdo
que hubo una noche hace algunos años con unos muy buenos amigos, una noche completamente despejada, estábamos lejos de un poquito de la luz de la ciudad y sin planearlo, eran más o menos las 7 de la noche, o sea, recién había atardecido y nos acostamos en una azotea a mirar el cielo. Y me acuerdo que contamos unos 10 o 15 satélites artificiales. Es decir, sí son difíciles de ver, pero en noches muy despejadas y en particular muy cerca del atardecer o muy cerca del amanecer, se pueden ver muchos. Y uno ve un montón de punticos así pasando por el cielo. Y son punticos brillantes que incluso hay veces desaparecen porque les deja de dar la luz del sol. O sea, son puntos brillantes porque reflejan la luz del sol, parecido a la luna, que también es brillante porque refleja la luz del sol. A ver, por acá dice David Salazar, además de púlsares, ¿qué otras estrellas así de particulares existen? Pues resulta que podrían haber varias. Resulta que cuando se muere una estrella, caballero David, pueden pasar muchas cosas. Podría pasar una estrella en neutrones, se podría hacer un pulsar, podría pasar algo también que se llama un cuásar, podría generar una supernova. Así que luego de la muerte de una estrella, porque es un evento de tanta energía y que depende del tamaño de la estrella, podríamos ver distintos fenómenos como estos que le conté. Bueno, por acá nos dicen Wimimar López Marín, ¿qué pasaría con la Tierra cuando se junten Andrómeda y la Vía Láctea? ¿Desaparecería? ¿Colisionaría con otro objeto? Pues bueno, resulta que nuestra galaxia y las galaxias en realidad tienen dimensiones enormes, 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 muy grandes, y los objetos tienen una distancia muy grande entre ellos. Les pongo un ejemplo. Si fuéramos en una nave espacial saliendo del sistema solar, pasando por donde está Plutón, en algo que se llama el cinturón de Kuiper, nosotros pasaríamos tranquilamente entre los asteroides. Algo así pasaría cuando las dos galaxias se junten. Pues gracias a las distancias tan grandes, los planetas y estrellas, los sistemas solares pasarían entre ellos. No es totalmente, digamos que no es totalmente. ¿Cómo se diría? ¿Cierto? Porque puede que pase una que otra colisión. Digamos que esos ya son eventos más que todo de cómo funcionen las dinámicas en ese momento. Así que, pero muy probablemente pasen entre los espacios. Miguel, ¿qué tal si tú me ayudas con esta? Nos dice Dora Rivas, ¿a qué altura en kilómetros está el telescopio? Me imagino que de pronto puede pensar en el telescopio Swift o no sé. Ya mismo te busco los datos, mientras que sigues Algo que sí respondiendo debe otras. ser seguro es que deben estar por encima de 100 kilómetros, ya que aproximadamente nuestra atmósfera llega más o menos hasta ahí. Y como les conté, nuestra atmósfera es la que nos permite ver el cielo azul. Y después de ella es cuando comenzaríamos a observar el cielo negro. Pero ya en un momento le vamos a dar el dato exacto. Nos dice Robinson Pimiento, ¿cuáles lugares recomiendan para ir en familia a observar el cielo cuando se pueda salir? Pues bueno, cuando pase todo esto de la pandemia, para poder observar el cielo, solo necesitamos primeramente curiosidad, nuestros ojos y ganas de aprender y asombro. Eso es lo principal. Ahora necesitaríamos un cielo despejado, entre menos nubes hayan, mejor, muchísimo, muchísimo mejor. Si llevan telescopios, necesitamos poco movimiento atmosférico. Entre menos viento haya, mucho mejor. Entre más alto sea el lugar en el que están, van a tener una mejor observación del cielo. Y yo, la verdad, lastimosamente, casi nunca he podido salir a observar el cielo. Son muy poquitas las veces. Pero tengo compañeros que se han salido muchos y me han contado que desde el oriente antioqueño se ve súper, súper, súper bonito el cielo. Por acá consultando rápidamente, vi que el Hubble está más o menos a unos 500 kilómetros de altura con respecto a la superficie de la Tierra. Más o menos los que están orbitando la Tierra sí deben estar a distancias parecidas. Muchas, muchas gracias, Miguel. Doña Dora, ahí le respondieron. Ahora por acá nos pregunta Andrés Arredondo, ¿cuál es la mejor manera de lidiar contra la contaminación lumínica para poder ver el cielo nocturno? Digamos que en las ciudades como Medellín,
como Bogotá, son cielos que tienen un montón de luces en la noche. Esto se llama contaminación lumínica, como nos contaba acá Andrés. Resulta que esto no nos va a permitir bien el cielo porque esa luz se va a solapar con la luz de las estrellas y no nos va a dejar ver mucho. Si no tienes posibilidad de salir de la ciudad, pues tápate un poco con el brazo y dirige la cabeza directamente hacia arriba. Vas a poder ver un poquito mejor, pero siempre lo mejor va a ser salir de estos lugares que tienen contaminación lumínica y buscar lugares que tengan menos contaminación, lugares más altos y cielos más despejados para poder observar esto. Bueno, Pipe, te interrumpo un momento para responder dos preguntas que me interesan mucho. La primera es de Valentina Quintero González. ¿Cuál es el mejor telescopio comercial para ver planetas y la luna y poder tomar fotos? Valentina, te cuento que a partir de la próxima semana comienza nuestro curso de telescopios con mi compañero Mauricio Arango, un apasionado de la observación por telescopios, que les va a enseñar absolutamente todo lo que se pueda saber sobre telescopios y sobre cuál de pronto es el mejor para ustedes, dependiendo de lo que quieran observar. Te lo recomiendo muchísimo el curso. Métete a nuestras redes, métete a nuestra página de En Casa, que voy a poner precisamente en este momento en sus pantallas. Ahí está la dirección para que revisen cuáles son los cursos que tenemos, los eventos que tenemos y las próximas cosas que tenemos en nuestra programación. Por otro lado, también veo denme un segundo. Esni Juliet Mecón Herrera nos pregunta cuántos tipos de galaxias existen. Y voy a meter también la cucharada de los cursos, porque resulta que en 2 semanas, el 11 de junio, comienza el curso de galaxias, precisamente, conmigo. Yo voy a estar dando el curso de galaxias. Y vamos a responder eso, porque es que es una pregunta bastante interesante y se puede responder de muchas formas muy distintas. Entonces les recomiendo muchísimo que, si les parezco mentira, no, para que se metan en el curso y aprendan de galaxias, de los tipos de galaxias y de las cosas que quieran aprender sobre este tema. Continúa, Pipe. Acá hay una pregunta bastante curiosa que vi en los comentarios. Resulta que Felipe García nos pregunta si en este momento Plutón y Júpiter comparten la casa de Capricornio, ¿cómo podemos encontrar a Plutón? Una pregunta bacana, bacana, bacana. Y que son de esas preguntas que me corchan, que me encantan. Pero sí te puedo responder algo. Hoy en día tenemos una posibilidad enorme, Pipe, y es que el cielo, de tantas personas que han observado el cielo desde hace tanto tiempo atrás, ese cielo ha sido datado, catalogado, ha sido dibujado y muchas personas se han tomado la libertad de ponerlo ya ahora de manera electrónica, con aplicaciones o así. Y esas aplicaciones nos permiten muy, muy, muy fácil ubicar los objetos en el cielo, también inclusive con sus coordenadas. Y si tienes un telescopio el cual se puede ubicar fácilmente con coordenadas, solo tienes que poner las coordenadas de ascensión recta y declinación, estar atento de la hora, apuntar hacia esa parte del cielo y fascinarte con lo que podrías ver. Y si no logra ver nada que no está mal, pues tranquilo, tiene otro montón de cielo con lo cual fascinarse. Bueno, por acá hay otra. Alguien que creo, por lo que entiendo, que me mandaron, se llama Euler Daza. ¡Qué nota de nombre! ¡Qué nombre tan genial, Euler! Euler, saludos enormes. Dice que si podríamos enviar un saludito a los chicos del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda, que los están observando. Bueno, pues chicos y chicas del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda, les mandamos un saludo muy grande y quiero hacer una especial invitación de nuevo a nuestro evento de mañana, en donde vamos a ver el lanzamiento del Dragon 2, que no se pudo hacer el miércoles pasado, en compañía de Wilder Reyes, que hace parte del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. Entonces, un saludo muy grande de ustedes y una invitación muy especial a que se conecten mañana con nosotros. Miguel, quisiera responder por acá una última pregunta de la señorita Lina Montoya. Nos dice, ¿nuestra Vía Láctea cuántos soles tiene? Bueno, para todos, para que nos contextualicemos,
Cuando las personas se refieren a soles, los llamamos estrellas, ¿sí o no? Porque todas las estrellas que vemos en el cielo podrían ser soles. Nuestro sol no es ni la estrella más caliente, ni la más fría, ni la más grande, ni la más pequeña de nuestra Vía Láctea. Y tiene un aproximado de al menos 200 mil millones de estrellas. Tiene muchas, muchas estrellas y contando, que es lo mejor, porque aunque hayamos observado mucho el cielo, no hemos logrado saber todo lo que hay en el cielo. Así que en realidad ese número va a seguir y va a seguir y va a seguir aumentando. Sí. Listo, excelente. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para volver a poner en sus pantallas el nombre de las personas a las cuales les dedicamos este cielo, a las cuales alguien donó al Planetario de Medellín para permitirnos seguir navegando el universo. De verdad que agradecemos muchísimo este aporte, agradecemos muchísimo que nos visiten. Les recordamos, les hacemos una invitación especial a que nos sigan en nuestras redes, a que nos sigan en Instagram, Facebook, Twitter, a que también se suscriban a nuestro canal de YouTube por donde nos están viendo muchos de ustedes, para que sigan llegando las notificaciones de todos estos eventos tan, tan emocionantes que tenemos. Pipe, ha sido un placer navegar el cielo y el universo contigo. Te lo agradezco muchísimo. Miguel, muchas gracias a vos. Siempre va a ser un placer conversar alrededor de cualquier cosa, y en este caso sobre mi hobby. En realidad lo volví mi hobby, es observar al cielo, ser curioso y siempre tener ganas de aprender. Y a todos les quería dejar un último mensaje, y es que la ciencia nos trajo aquí gracias al escepticismo, gracias a preguntarnos. Entonces les quería dejar una última moraleja, y es que todo lo que yo les dije es mentira hasta que cada uno se tome la libertad de saber si sí es cierto. No siendo más, feliz noche.